Muy buenas noches, bienvenidos al primer episodio del podcast para el canal del diario de MOU, ¿vale? para la web, el diario de MOU. Soy Oscar, me conoceréis por salir en fútbol de tacón, vikingas y merengues. Y aquí estamos con, con Tony. ¿Qué tal? Buenas noches, Tony. Hola, buenas noches, gente. ¿Qué tal? Es la, es la primera vez que se le ve la cara, como estábamos comentando antes, fuera de, sí. fuera de contexto. <laughs> Tamp y... Tampoco hay mucho, mucho bueno que ver, pero bueno. bueno. Os, os, os presento bueno siempre hay que ver cosas buenas Tony siempre hay cosas buenas bueno esto es un podcast que vamos a hacer como como siempre dando visualización a las niñas trayendo trayendo contenido trayendo noticias trayendo opiniones eh, trayendo invitados porque no así que vamos a empezar a darle y, y bueno lo más actual lo más actual antes de empezar con el Real Madrid es la selección española qué te ha parecido el europeo Tony Hombre, pues bien, he, he podido ver algún partido a ratos, el que, el que vi con más interés fue el, de, el último, el de Inglaterra, y la verdad es que fue, fue una pena, fue una pena, y fue, bueno, fue, yo creo que como todo el mundo ha visto, el tema del entrenador, que Bilda se equivocó, se equivocó en las, las decisiones que tomó, y eso le costó muy caro a, a España. Ayer unas declaraciones decía que no tenía redes sociales. <laughs> Entonces... Menos que... mal, Yo, a ver, yo el tema de Bilda, eh, Tony, tengo una cosa. El tema de Bilda, yo no soy de muy atizarle a los entrenadores. A ver, yo llegué fuera de la época de Aznar al fútbol femenino, y yo ya estaba a Toril cuando yo llegué, que de hecho... No estaba todavía metido en el fútbol femenino, pero las noticias en Real Madrid y Televisión lo vi que, que anunciaban a Toril como, como entrenador del Real Madrid femenino. Y dije, hostia, el Madrid va, el Madrid va fuerte. O sea, el Madrid va fuerte porque Alberto Toril es un técnico de la casa, es un técnico que conoce muy bien el club. Es el último técnico que hizo subir al Castilla a Segunda División con aquella camada de los Morata, GC. Estaba Omar Mascarel también, lo llegó a. O sea, que había los hermanos Fernández, tanto Alex como Nacho. Y. y y a mí me hace ilusión, la verdad, este, este entrenador. Y a partir de ahí, yo no soy atizarle, no soy atizarle a entrenadores porque eh, también me comentan, bueno, David Zamnar, eh, que también cometía errores. Yo no les atizo, o sea, ni a él. Yo creo que el problema que tuvo Jorge Vilda no fue el 11 contra Inglaterra. A mí me gustó el 11. Independientemente se la jugó, eh, dejó fuera a jugadoras que le habían dado mucho durante ese año. Pero claro, es que, la, es que las que entraron, es que hicieron un partidazo. La Olga, las Atenea. Atenea en el segundo tiempo, se la jugó con Cardona, Cardona no estuvo bien, pero se metió Atenea, Atenea, estamos viendo que es un salvajismo de jugadora. O sea, es que el hambre que tiene Atenea... Es espectacular, esa chica es espectacular. Luego puso no, a Tere, a Tere curioso, que siempre lo digo, ¿vale? Eh, Tony, como bien ves en mis vídeos, poco valoro yo personalmente a Tere, porque es una chica que en el deportivo jugaba de media punta. Y está reconvertida a medio centro, digamos que defensivo. O sea, es la que le hace el trabajo sí. sucio en el Real Madrid a Claudia Zornoza. Y el otro día, contra Inglaterra, no pasaba ni el aire con ella. Sí. Y Esther, que vamos a decir de nuestra exterminator, que sí. como mucha gente le analiza los goles y tal, vale. Yo siempre lo digo, Esther la comparo con el Benzema de los años de Cristiano Ronaldo. Obviamente, yo era uno de los críticos, ¿vale? Cuando ya vas madurando y madurando a nivel futbolístico, ves que hay cosas de Esther que valen mucho más que los goles. Yo siempre pongo en esta Eurocopa el gol de Cardona a Dinamarca, Tony. Ese partido lo viste. Mm. Sí, sí, sí. Y el gol de Cardona el cabezazo en el último momento. Centro tensadito de Olga. El movimiento que hace Esther es sublime. O sea, es que es que atrae a su central, se la lleva sí, para, adelante, para el primer palo, pero es que la lateral que va con Cardona también. Sí. Cardona, eso sí. Ah, es va un... a Marta. Claro, Marta la dejó prácticamente sola. Y encima entraba en carrera con un, reba... un remate soberbio. Pues. Como curiosidad, Tony, Inglaterra es una apisonadora. Bueno, el único gol de la Eurocopa a Inglaterra hasta el momento se lo ha metido Esther González, o sea, la selección española. Sí, sí. ¿Futuro hay? Sí, no, desde luego, desde luego. Desde luego. La verdad es que la verdad es que sí. fue una pena. Fue una pena. Yo estuve viendo el partido y la verdad es que esos cambios, quitar a Tere. Luego ah, quitar. Sí, pero. Joder, es que el equipo funcionaba muy bien. Estaba, estaba funcionando muy bien. Y. Luego también quitas una delantera, metes otra vez un centrocampista, luego encima la pones en una posición que no es la suya. Y ya ahí yo creo que el equipo ya eh, dijo: bueno, hay que meternos atrás. O sea, el equipo inconscientemente. Más allá de que a lo mejor tampoco fue una orden directa del entrenador que dijera, no, no, no claro. quiero, quiero meter al equipo atrás. Pero inconscientemente es algo que pasa en el fútbol, que, que, que el equipo ve los cambios y dice, joder, pues, pues nada, pues vamos a replegarnos un poquito más, vamos a meternos el culito un poquito más atrás, vamos a defender más cerca de la portería. Y bueno, y pasó lo que pasó. Yo, además, que aparte de eso, se le nota que es una selección joven contra Alemania. Bueno. Alemania fue, yo creo que fue el peor partido que ha hecho España de todos, o sea, de los cuatro partidos creo que contra Alemania fue el peor, pero contra Alemania, contra Inglaterra me dio rabia que, claro, son tan jóvenes y el fútbol femenino español es tan pulcro, o sea, aquí sí hablo bien, o sea, no son jugadoras, son jugadoras que se caen, hay una falta, se caen, Tony, se levantan y siguen jugando. Sí. Y eso también se vio. Esos cinco minutos, eh, yo eché de menos esas andrapaños que salen en una salida, te quedas con el balón, no saques corriendo, sino que aguantas tranquilamente, te vas al suelo con el balón, eh, te dan una patadita, te tiras tres minutos y eso ellas, en la prórroga, cuando se pusieron por delante, sí lo hicieron. Claro. Ellas, te han, ellas se les veía que tenían mucho más oficio que, sí. que España. Eso estaba claro. Eso Además, claro. que se van para mí, eh, dieron muy bien la cara. O sea, a pesar de que Bilda, que yo creo que donde le ganó la partida fue en los cambios, sinceramente, creo que la, la seleccionadora inglesa, pero le ha ganado la partida a Bilda como otros tantos seleccionadores, porque a, la, a, a, el, a Noruega le metió ocho, a, ayer, eh, antes de ayer, a Suecia le cascó otros cuatro. O sea, estamos hablando de una Suecia veterana, una Suecia que sabe, una Suecia que es medallista olímpico, el, el, el 60-70% de la selección. Con, sí. Conocidas eh, como Aslani, que es una figura a nivel mundial, eh, Jacobson, que puede ser otra, que está jugando en la Liga Americana, eh, Rolfo, campeona de Europa con el Barça y subcampeona este año. Eh, son jugadoras que, que saben lo que hacen y las pasaron por encima. Y las únicas que con esa, esa virtuosidad, esa manera de, de jugar, fueron las nuestras. Y realmente yo creo que la selección española en ningún momento, yo creo, la consideré incluso un poquito superior. Sí, 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 por momentos sí que lo fue. Además, sí. que, que coincidió esa mejoría, Tony. Con la entrada en el once de las jugadoras del Madrid. A ver, al fin y al cabo, esto es un podcast madridista para quien lo sienta. Digamos que tiramos, no, vamos, no voy a esconder cuáles son mis colores, pero sí me llamó la atención: que, que en el 11, donde más madridistas había, es el mejor partido de la selección española. Sí, sin duda. Sin duda. Eso, eso fue así. O sea, es así Y luego, Esther. Yo creo que los cambios, si quitas a Esther, obviamente está reventada, está haciendo un trabajo muy bueno, está haciendo un trabajo sublime, saca mayor, es lo que yo decía, no saques, porque al final el trabajo de Esther era tan importante como delantero centro, que estaba fijando a las dos centrales inglesas, Inglaterra no salía con tanta comodidad y fue ese cambio, sobre todo ese cambio, el que tú haces que Inglaterra empieza a hacer su juego de juego más directo, van perdiendo encima de que juegan directo. No te dejan respirar porque no dejaban respirar, es verdad. Eh, tiene una intensidad Inglaterra que, que eso es parte de su seleccionadora, o sea, ahí hay que darle la enhorabuena. Y ya está, y estamos en casa, <laughs> es así, estamos en casa. Sí. Y, y al final, contra los dos, las dos únicas selecciones que hemos perdido esta Eurocopa, se van a enfrentar en la final, entonces será por algo. Sí, no, desde luego. Luego ya se ha vio también a Alemania que que se, se pasó por la piedra de la Francia, que, era otra, que es otra grandísima selección, que tiene un equipazo, y, y se ha plantado en, en la final con, con Inglaterra, que es que la anfitriona y, y, y ya de por sí era también una de las favoritas. O sea, luego, que... también, luego también influyó bastante la falta de Irene Paredes, para mí es falta, creo que ahí tiene que entrar el bar, es falta, no la deja saltar, influyen un montón de cosas. Luego también... Bueno, eh, creo que el segundo gol, lo dije, eh, no le voy a atizar porque son fallos que se cometen todos los jugadores, pero esa posición, creo que en el segundo gol Sandra Paños puede hacer más, creo que intenta hacerse una parada a mano cambiada cuando, no sé, al final son reflejos, son decisiones en décimas de segundo, pero el tema de Paños, por ir cambiando un poquito, poquito a poquito, yo lo dije, mucha gente habla de Sandra Paños, yo mmm, la comparo con salvando a distancias. Eh, un poquito con Víctor Valdés de aquel Barcelona de, de Guardiola del Barcelona sí. de Rijkaard. era con el Barcelona le llegaban muy poquito muy poquito a Sandra Paños con el Barcelona le llegan muy poquito y es una portera que a pesar de lo que se ha demostrado en el europeo a mí me es una portera que da seguridad aunque parezca que no es una es una portera fuerte es una portera que para la salida de balón aéreo a pesar de lo que piensen el balón aéreo es una portera muy segura siempre intenta agarrarla no de Luego, con el juego de pies, a pesar del gol con, con, con Alemania, es un fallo puntual. La serie de pies que tiene Sandra Paño es, es buena. Pero, es, pero no, está no es una portera que esté acostumbrada a que le lancen 10 veces por partido. Si no es una portera que le lanzan 2-3 veces por partido. Los usana bien. Luego no son jugadas, digamos, de mano a mano. Muchas de ellas no son de mano a mano. Entonces, cuando tú juegas con el Barcelona, en ese, en ese momento. Tú sabes que te van a llegar poco. Tienes que tener la concentración de lo poco que te lleguen, salvarlo. Pero con claro. la selección te llegan más. Con la selección española te llegan más. Entonces, a mí sí me encajaba a lo mejor. De hecho, va a tener oportunidades, porque va a ser la mejor, si no es la mejor portera de Europa, ya misa. Va a tener oportunidades, porque al Madrid le llegan mucho. Bueno, eh, con la llegada de Toril, Susano, esas, también es, la defensa la fortaleció, pero al Madrid le llegan más que al Barcelona. Y Misa siempre está ahí, es una portera de reflejos, es una portera de paradas, no tiene el juego de pies de Sandra Paños, eso es innegable. Muchas veces yo la comparo con Iker Casillas, es una portera muy casillista, me parece a mí Misa, a mí me encanta, porque me encantaba casillas y los porteros de ese tipo a mí me gustan. Creo que los córneres, si es verdad que hay que salir con decisión, ella hay veces que... Había veces, había veces, sí, había, hay, sí. pero, pero es, una jugo, es una portera de 23 años que tiene un techo enorme. Ah, pero es muy, es muy joven, es muy joven y va a aprender mucho y, y va a mejorar mucho. O sea... Por eso digo, por eso digo, pero que quizá a lo mejor que misa, en esos partidos donde te llegan tanto, me hubiera gustado verla, sinceramente. Ese partido contra Inglaterra, contra Alemania, me hubiera gustado verla, sobre todo contra Alemania. Porque misa, por ejemplo, te están presionando, misa no tiene esa tendencia a sacar el balón en corto. Misa te pega el sí. pelotazo y a tomar por saco. Claro. Ya. Y en esos partidos hacen falta esos porteros. Claro, es que hay veces, hay veces que, que eso es lo que hay que hacer y no complicarse mucho la vida. Es así. Pero. Así que bueno, pues pasando, pasando a otro orden, ¿vale? Al segundo puntito, ya vamos a ir entrando en dinámica. Vamos a hablar un poquito de los dos fichajes que ha hecho oficial el Real Madrid, a la espera de, bueno, si se hacen oficial los rumores, las noticias y tal, tanto Sandy Toletti como Caterin Sousa pero vamos a hablar de los dos oficiales para no complicarnos la vida, vale? Toletti, que la esperamos ya, que ya la ha eliminado Francia a Alemania, eh, que ha hecho un tempo, una Eurocopa brutal Toletti, o sea una Eurocopa mm. brutal. Pues hemos fichado una segunda punta, Naomi, Pelle, Naomi Feller, perdón, que procede del Stade Reims, una jugadora que con 20 añitos, 20, 21 añitos, o sea esa digamos esa tendencia del Real Madrid a fichar talento joven, francesa, sí. francesa. Estuvo dos años en el Olympique de Lyon, otros dos años, me parece que son dos años, sí, dos años cedían en el Olympique de Lyon, también en el State de Reims hasta otros dos años, y fue eh, bueno, propuesta por la FIFA eh, como una de las promesas a seguir hace unos añitos, ¿vale? Es, que nos vamos a encontrar con ella? Velocidad, gol, rapidez, potencia, eh, regate, o sea, a mí es uno de los... Fichajes que creo que tiene la bendición de Alberto Toril. ¿Tú qué opinas? Jorge. Sí, a mí me parece, a mí me parece tiene una pinta espectacular esa chica. ¿eh? O sea, tiene un porte, altura, lo tiene, tiene, lo tiene, todo para triunfar, lo tiene todo para triunfar. Ojalá es muy joven, tiene 20 años, también hay que tenderlo. A lo mejor le cuesta un poquito también adaptarse. Ya el simple hecho de venir una, al Real Madrid, aunque es un equipo nuevo eh, con muy poquito bagaje, pero es el Real Madrid, o sea, el nombre ya, el nombre ya hace que pese la camiseta, ¿no? Entonces, pues a lo mejor le cuesta un poquito, pero, pero yo no sé, a mí me da la impresión que es una chica que tiene que tener bastante descaro a la hora de jugar y yo creo que puede funcionar muy bien, que nos puede venir muy bien. Vamos a ver, aparte de los movimientos que estamos hablando, ¿qué movimientos hace el Real Madrid? Eh, en este mercado de fichajes, si aparte de, de los cuatro fichajes eh, viniera alguien más, porque eh, Feller puede entrar en una banda, puede jugar en una banda, tirar una banda, me la han probado y puede jugar de segunda punta. O sea, a mí me gustaría verla de pareja de Ster o de pareja de Naikari, porque me parecería brutalísimo. O sea, brutalísima. Es una jugadora brutalísima. Además, me han comentado que es muy, muy, muy buena. De hecho, antes de, de presentarla al Real Madrid, el Arsenal intentó llevársela. El Arsenal Inglés, al final, bueno, tenía hecho con el Madrid, fue presentada. Ya te digo que es una jugadora que a mí me gusta mucho porque nos va a dar lo que el año pasado no teníamos en, en banda con la lesión de, de Cardona, o incluso bueno, pues en punta con la lesión de Aslani. Creo que es un comodín, es una jugadora polivalente. Y, y, y a lo que comentabas, a lo que comentabas, obviamente estamos hablando de que aunque sean tres, dos años va a ser tercer año como Real Madrid, la presión de ser el Real Madrid está ahí. Muchas veces, como digo yo, hay que entender a las chicas. Eh, es eh, Madrid, eh, tú entras todos los días a entrenar a Valdebebas, eh, donde han, han entrenado todos tus ídolos, eh, y al final, al final, eso también mediáticamente eh, funciona sí. de otra manera. No, y, Pero... y, 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 y tienen que es una presión que tienen que saber llevar. O sea, claro. no es fácil, eso no es fácil. O sea, no es fácil no. Para, para, digamos, para, para cualquier chaval que venga de masculino, por ejemplo, pues no ha sido fácil, por ejemplo, pues, para. Para gente como Rodrigo, como Vinicius, que vinieron muy jovencitos de Brasil y vinieron a todo un Real Madrid. Y, y no va a ser fácil, ni mucho menos para, para chicas jóvenes que vienen también de otra liga diferente, que tienen también que conocer un poco la cómo es la primera Iberdrola, los equipos, cómo juegan. Y, y eso tiene que llevar un tiempo de adaptación, está claro. Y bueno, y el segundo fichaje que se hizo oficial. ¡Oh! ¡Oh! Eh. ¡Oh! Este ese, año, esa te, esa te tiene loquito. Ese ese fichaje me tiene a mí loco. Este año, de hecho este año la cerveza va a ser va a ser escocesa. Sí, ¿no? Va a ser cerveza escocesa <laughs> y vamos, se celebra en Irlanda, pero como somos el Reino Unido y con la y va a los Juegos Olímpicos con Reino Unido, vale, pues también vamos a celebrar San Patricio, vale. Carolyn Weir. <laughs> Carolyn Weir. <Weed. risa> Carolyn Weir. esa. Esa jugadora, esa jugadora que mucha gente, bueno, por discrepa conmigo, a mí me gusta, sobre todo en mi canal, cuando hago directos, Tony, mucha gente me dice, pero es que no es post -to box Bueno, para mí sí, porque para mí post tu box no es una jugadora que suba, baje, sube, baje, sino es una jugadora que te puede jugar en todas las posiciones del medio del campo. O sea, en un, o sea, en un partido le apetece a Alberto Toril de jugar con una pareja de medio centro Zornoza Wir, puede jugar Zornoza Weir. Eh, que te apetece tirarla a la banda, Caroline Weir tiene más pierna y puedes tirarla a la banda. Por ejemplo, eso lo probó el año pasado con Maite Oroz, no le dio resultado. Maite tiene muchísima calidad, pero no tiene la pierna que tiene Caroline Wir. Es verdad, o sea, creo que ahí es, es cierto. Luego es una media punta que aparte de ayudar, de, de sacar la pelota. Tiene un disparo sublime. O sea, es que ha estado nominada dos veces al premio Puzcas. Dos veces, Tony. O sea, con auténticos sí, golazos. Sí. Si tú ves vídeos en YouTube de Caroline Weir, te salen. Al Manchester, eso sí, al Manchester lo tenía cosío. O sea, lo tenía cosío. Y, y viene a Madrid. Viene a Madrid, creo que va a ser la, la estrella del equipo. O sea, yo creo que va a ser la estrella del equipo, esa figura. Y, y aquí la tenemos, es nuestra, es una jugadora. Que es muy versátil, que le va a ayudar mucho al centro del campo, a Zornoza, gracias a la incorporación de Caroline weir va a poder incorporarse más al ataque. Eh, Claudia, a pesar de que no lo ha no exhibido mucho este año, pero hay un gol que tenemos todos en la memoria, que es el del no camp, ¿vale? Tiene un cañón en su pierna izquierda, es una jugadora que, que te filtra unos pases brutales. Es una jugadora. Más, tuve la oportunidad de decirle en Valdebebas en directo: tú eres Xavi Alonso. O sea, es <laughs> mm. <laughs> que, ¿cómo dirigía al equipo? Y, y Caroline Weir eh, viene a complementar eso, viene, viene a complementar sí. eso. Sí, yo, yo creo que puede ser la pareja de baile perfecta para Claudia, para ¿eh? O sea, tú o sea, tienes en cuenta en media punta, Weir. Eh, el centro, de todas maneras, el centro del campo del Madrid, como, como al final sean los cuatro fichajes, esos, a pesar de que venga uno, ¿no? El centro del campo del Madrid es una locura, Tony. Este sí, año es sí, una sí, locura. Hay sí. Toro, eh, Toletti, eh, Tere. Eh, pff, yo, Zornoza, eh, pff, yo que sé, eh, <laughs> es que te, o sea, es, es que tiene un centro del campo que va a ser una locura. Sí, sí, sí. Y, y, y una cosa que hay que comentar, que no es un fichaje, que es una jugadora que ya está jugando en Real Madrid, que es el tema, que es otra delantera, que es Naikari que a ver si a mí me gustaría a ver, a ver, a ver este año, a ver si, si por fin eh, se, se ve en el Madrid lo que, lo, que, lo que veíamos de allá cuando jugaba la Real Sociedad. Mira, Tony el tema de Naikari es lo que estábamos comentando tú y yo antes sobre la mentalidad Real Madrid. Es una chica, sí. como digo yo, de los equipos tradicionales vascos, ¿vale? Viene de la Real Sociedad, ¿vale? Viene de ser la máxima goleadora histórica de la Real Sociedad, de incluso darle una copa de la Reina a la Real Sociedad con un gol. Pero vienes de jugar con tus amigas de toda la vida en tu ciudad y tal. Vienes a Madrid, ¿vale? Primera temporada, eh, te tienes que acoplar, eh, tienes la presión de tener que meter esos goles porque los goles que te piden la Real Sociedad te los van a pedir aquí, ¿vale? Y resulta, no tienes ese rol tan de estrella como en la Real Sociedad. Yo, en Naikari tengo muchísima fe, muchísima, muchísima. Es una jugadora que tiene muchísima calidad, Tony. Una jugadora que tiene muchísima calidad. No es velocidad, no tiene muchi Vamos a ser sinceros, no es una jugadora potente, no es una jugadora veloz, pero tiene un golpeo de balón muy sublime, Tony. Tiene, tiene, tiene un golpeo de balón sublime. Y eso al final, pues es lo que lo que se tiene que ver este año en el Real Madrid. Eh, por ponerle un pero a, a la época de Toril, eh, hemos ganado muchísimos, muchísimos partidos 1-0 y sufriendo, sufriendo. Sí. sí. Eso sí. Y, y Naikari, Naikari además que me gustaba mucho, hace muy buena pareja con Esther porque Esther tiende mucho a retrasarse para descargar, para apoyar al centro del campo. Y Naikari es una jugadora que presiona mucho, corre muchísimo en la presión, se sacrifica muchísimo y yo, yo soy fan de Naikari. O sea, yo soy fan de Naikari. A ver si esta temporada se, se reivindica y, y vemos a la jugadora que, que yo creo que, como tú bien dices, yo creo que es una gran jugadora. Y no falta, que lo, de, y falta que, que lo pueda demostrar aquí en, en el Madrid. Además, que es una profesional como la Copa de un Pino. Es una profesional como la Copa de Un Pino. Nunca da una voz más alta que otra. Nunca. No, no, es una. Para mí es una profesional como la Copa de un Pino. Ha tenido rol. Cuando ha venido Aslani. Eh, cuando se recupera esta temporada, Slani, ella ha, ha pasado, ha sido relegada al banquillo. Ni una mala cara cuando salía, además, salía con mucha intención, salía salía con esa, con esos ojillos de asesino. Lo que pasa es que ya sabes cómo es esto: cuando no te acompaña la suerte, pues no te acompaña la suerte. Pero Naikari es un. Me viene a la cabeza ahora mismo un gol al Athletic Club de Bilbao que le mete en bal Bebas, que le hace, le hace una vaselina a la portera desde, desde tres cuartos de campo. Na, Naikari tiene muchísima calidad y Naikari nos va a dar mucho, estoy segurísimo. Estoy segurísimo, Tony. Neikari, Esther, es que hablamos de delanteras. Quizá me, me falta ese perfil. Digamos, sí, ese perfil, perfil diferente. Sí, perfil ese, diferente. Per ese perfil diferente en el que te están encerrando, como digo yo, porque va a haber partidos contra Barcelona. Eh, ojalá pasáramos de este torneo en la previa a la Champions. Ahora claro, hablaremos un poquito sobre ella. Pasaras y te tocará un Paris Saint-Germain. Ojalá y no, pero un Paris Saint-Germain, un Bayern de Múnich. Equipos que va a haber eh, fases del partido donde te van a dominar, donde te van a lanzar las líneas de atrás muy arriba, donde tú tienes que mandar esos balones largos y tienes que tener esa jugadora potente para meter miedo. Que a lo mejor no te llega porque va muy largo, pero que la que te pille diga, oye, ojo, ojo. Sí, sí. Es la única pega que yo pondría delantera, pero es que luego vas a tener dos bandas. Ya te digo, si tú pones a Naomi Feller a una banda y a Tenía del Castillo a la otra, que estamos hablando que tienes dos puñales, eh, van a entrar. En muchos partidos van a entrar como, como, como cuchillo y mantequilla. Sí. Es, sí, que, sí. es que es así. Luego también tenemos la incorporación desde abajo. Vamos a tener a muchos partidos. Yo estoy seguro que le va a dar oportunidades a Paula Partido, que le va a dar oportunidades a, a, a Carla Camacho. Carla Camacho. Que es nuestra joya, ¿no? Carla Camacho sí, es que, nuestra joya. Que te quería comentar. ¿eh? Ahora lo que has comentado el tema de la bandera. El tema de que parece ser que el club apuesta por, por ella y no por Ari. Que se ha, se ha ido al Barça, al Barça B. Sí, pero ha, mira, Tony. Se ha comentado el tema de Ari, ¿vale? Se ha comentado el tema de Ari, que madre mía, ¿cómo lo deja escapar el Madrid? Bueno, pues. Eso sí, si sí se sale, sale eh, en, en medios y tal. Lo que no te sale es que el Real Madrid se ha hecho con dos jugadoras del Atlético de Madrid, que estaba jugando en Liga Reto y Verdrola. Lo que no te han dicho es que van a, van a fichar una paisana mía de aquí de Infantes, ¿vale? <laughs> de aquí de Infantes, ¿vale? Que juegan en Albacete y han fichado otra pedazo de jugadora que ahora mismo. Es, es que los tenía en mente, pero es que yo para los nombres soy muy malo, ¿vale? Pero otra, otra jugadora eh, que ha. Una lateral izquierdo del Rayo Vallecano que viene con 29 partidos en Liga Verdola. Todo eso para el Real Madrid B. O sea, que en, a lo mejor Saido Ari es una pena. Yo soy el primero que a mí me gustaba Ari. De hecho, podemos decir que su último partido de Ari fue con un hat-trick. O sea, mm -hmm. a, a, al Getafe, que, que fue cuando subió al Madrid, pero se ha ido Ari, pero tú apuestas. Tú sigues apostando. Y hemos visto en este, digamos, en este torneo, este verano, que se jugó. Eh, contra el Atlético de Madrid en digamos que lo organizaba con el Atlético de Madrid, que el cantera hay. Es que tienes también a Sofía en la portería, que para mí va a ser el relevo de misa de aquí a unos años. Es que tienes, tienes, tienes jugadoras de muchísimo talento. Para que es que, claro, la que se va es la que hace ruido, porque se va al Barça. Si hay, claro. porque se ha ido al Barça. Claro. Pasa un poco también como el tema de Marta Cardona. Que también, que al final se ha ido así un poco de aquella manera y también se ha ido al Atlético de Madrid. Que sea, a lo mejor si se va a otro equipo, pues dices, bueno, te fastidia, pero a lo mejor te fastidia menos. Mira, tony yo a Marta lo único que le deseo es suerte. Muchísima suerte. No, no, desde luego, desde luego. Yo creo que la temporada que ha hecho Marta Cardona aquí hizo en el Real Madrid eh, fue, fue brutal. Lo que pasa es que, que al final las lesiones ya sabes que mentalmente comen mucho, los entrenadores quizá a lo mejor no tienen o los entrenadores o, o, o mucho entorno, porque no sé realmente lo que, lo que dentro no estamos, pero le deseo mucha suerte. El Atlético de Madrid de hecho no se pilla tampoco los dedos, la ha firmado por un año, al igual que a Eva Navarro, jugadoras que vienen con lesiones parecidas, claro. pero yo lo único que le deseo a Marta Cardona es muchísima suerte, menos cuando juegue contra estas. Tan muchísima claro. suerte, muchísima suerte. Y bueno. Luego ya hablando de todo un poquito, la defensa. La defensa. Vamos a fichar, se supone que vamos a fichar a Kathleen Sousa, jugadora brasileña. Jugadora brasileña. Para mí, si es cierto que comete algunos errores, no es una jugadora rápida, es una jugadora potente. ¿Dónde implico para mí la diferencia, Tony? En que es una jugadora que cuando ha arrancado tiene una gran zancada, ¿vale? Va muy bien al cruce, es muy agresiva. Muy agresiva, de hecho, eso le ha pues le ha hecho algunas veces cometer errores, sinceramente, de cometer errores, pero eh, creo que nos refuerza mucho lo que es el juego aéreo. Eh, mide un 80, de cabeza va fenomenal. Y luego un desplazamiento en largo que, que, que yo creo que, que, que es buenísimo. Saca el balón en largo muy bien. Mejor que en corto si cabe. Pero yo, aparte del fichaje. Quien confío este año, porque yo soy muy de la casa, ¿vale? Yo soy muy de la casa, Tony. Confío en Claudia Florentino. Mucha gente dirá, ¿tú estás loco? Sí. Yo confío en Claudia Florentino. Porque tú analizas las centrales. Rocío Galvez es un pedazo de armario, juega muy bien, pero tampoco es una central rápida. Una central que juega muy segura, pero no es rápida. Ivana, creo que estamos hablando de internacional de la selección. No creo yo que se la lleve Bilda también, porque, <laughs> a ver, eh, es Bilda, pero tonto no es. O sea tonto no, no es. Está claro, está claro, está claro. Y de hecho siempre ha sido cuando ha faltado tanto Mapi como Irene ha sido la que ha jugado. O sea la Arnold Cup la juega ella mm. con la lesión de Irene Paredes la juega junto a Mapi León y, y la selección jugó muy bien y saca muy bien la pelota Ivana se lleva muchos palos este año no tuvo un buen inicio de temporada pero 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 a mí Ivana me encanta o sea a mí Ivana me encanta no, pero no es rápida. Catherine Sousa, mira lo que te estoy comentando. Es una jugadora potente, comete algunos errores, pero es potente. Creo que es un buen fichaje para el Real Madrid, una buena pieza de rotación. Pero es que la más rápida es Claudia Florentino. Es que la central más rápida es Claudia Florentino. Sí, sí. Claro, Claudia... es que es una, es una, si no estoy equivocado, una chica muy joven también, ¿no? Sí. Sí, no es vieja. Me parece que son 24 años. Sí, el Madrid ha hecho okay. fichajes durante estos años de más o menos esa edad. Sí, gente gente jovencita, Y bueno, la han renovado país. por un año. La, re, la renovaron por un año. Vamos a ver, yo creo que es como darle una oportunidad. El año pasado, si es cierto, que con la plaga de lesiones tuvo que jugar lo, lo poco que jugó, lo jugó de medio centro defensivo. Y Claudia no es medio centro defensivo, es central. Y yo tengo mucha fe. Yo creo que este año Toril se sí ha renovado porque yo creo que Toril... Le ha dicho que va a tener oportunidades. Y luego, eh, estamos hablando de, la, de los laterales. Para mí, por mucho que la gente latice, creo que los dos laterales están bien cubiertos. En una entrevista con Jordi Ferrón, él me decía que lo que le ha sorprendido mucho es la evolución de, Ro de Lucía. Además, Lucía acaba quitando el puesto a Kenty Robles el año pasado. A mí, Lucía, sí. he tenido la oportunidad de verla en directo y es una central, una lateral que me gusta mucho por la banda derecha. Incluso algunas veces para... Eh, Toril incluso lo ha puesto a banda cambiada, no partidos, pero minutos específicos. Uh -huh. eh, Kenty Robles, que el otro día en unas declaraciones incluso dijo que, que se está empezando a cuidar más porque quiere jugar más años. Por ya Kenty está entrada en una edad también, hay que recordarlo. vale. Aparte, eh, se está cuidando mejor. Eh, Kenty. Eh, es todo físico, ya sabéis que es, tiene un físico espectacular y si encima se cuida este año, mucho mejor. Creo que va a haber competencia sana en la posición de lateral derecho este año, sinceramente. Y bueno, el lateral izquierdo es mi, profi, mi, 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 o sea, es mi posición preferida del Real Madrid femenino. O sea, Tenemos, tenemos a Sofía Esbaba, que creo que a la gente en muchos sentidos hemos sido, hemos sido nos metemos todos muy justos, Tony. Llegó en el mercado invernal casi sin tiempo de acoplación, creo que también le ha pesado mucho en las críticas que es el fichaje más caro de la Liga Iberdrola. Pero es Babas una muy buena lateral, con la sí. cintura un poquito dura, en la parte negativa creo que, que muchas veces le cuesta mucho que en el, el mano a mano, pero es que cuando sube sin tener esa velocidad sí. sin, sin ser, digamos que Roberto Carlos, estamos hablando que tiene un peligro un peligro brutal. Sí. Yo, para mí la Sofía que yo quiero ver es la Sofía que vi en el Wanda, en la Ciudad Deportiva Wanda contra el Atlético de Madrid. Ay, aparte es una jugadora, aparte que también tiene muy, tiene muy buena salida de balón desde atrás, tiene mucho, sí, mucho sí. Juega, juega, siempre que puede también juega al primer toque, juega rápido, eh, tira bastante de marques y, y aunque, aunque no sea lo que tú dices que no sea hi, hiper veloz, pero pero ocupa muy bien los espacios y, y yo creo que, que hay una jugadora ahí para bastante tiempo ahí para bastante tiempo. Porque para buscar la velocidad y esos espacios, tenemos. a, o sea, a la que... Ahí tienes ahí a tu niñita. <laughs> eso me dice. Eso me dice, ¿no? Eso me dice. Olga Carmona, ¿no? <laughs> tenemos ahí a Olguita, que sí es cierto que Olguita ha mejorado y lo he visto en esta Eurocopa. O sea, para hacer un déjà vu, lo he visto en esta Eurocopa que defensivamente ha mejorado muchísimo. Sí. muchísimo, pero luego estamos hablando que es una lateral de las que no hay, o sea una, es una jugadora polivalente, te puede jugar de carrilera, de extremo y te puede jugar perfectamente de lateral izquierdo porque tiene regate, no es Atenea en el regate, pero tiene regate, un balón un golpe de balón, que qué vamos a decir el golpe de balón que tiene Olga, porque cuando no ha estado Aslan y los penaltis se han cargado ella, o sea que, sí. y ante 90.000 personas, sin pi eh, pero que no le temblaba no le tembló mucho el pulso no, 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 no lo tiembla, no lo tiembla. Tengo no, no, una. Es, es, yo, yo, yo cuando la veo, ojo, ojo, esta chica es una descarada. Pero. Pero, no, no, pero eh, Tony, pero tremendo, hay una, eh. una curiosidad. Cuando fui a Valdebebas, claro, pues yo me puse, claro, puse abajo, detrás de los banquillos. Entonces terminó el partido y fue contra el Madrid el Club de Fútbol Femenino. Entonces, ganó el Madrid de penalti en el 90, ¿eh? No te lo pierdas. Claro, entonces, bueno, pues lanza el penalti, ganamos. Las fotos aquellas que tal que. Y claro, y pasa ella por debajo, porque iba a la tele pase ya por debajo <laughs> y le digo, que te has puesto muy nerviosa, ¿no? Y gira la cabeza, ¡sí, sí! <laughs> Yo ah. ya te digo que en, en Twitch eh, cuando estábamos con, eh, en Twitch con mi, con mi amigo Dave, cuando estábamos narrando la selección española y aparecía ella, bueno, va, venga, ¿quién sale? ¡Ojita! Cuando tú la miras a los ojos, además que se lo dije, digo, además que la va a liar. ¿La va a liar? ¿por Porque tienes, tú la miras a los ojos y dices, es que hoy la va a liar. Que a ver, que cuando juegue mal, pues lo diré. O sea, lo que pasa es que a mí, ese tipo de jugadora o de jugador en un equipo, siempre me parece que aporta muchísimo. Sí. Aporta sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Siempre suman, siempre suman. O sea, es ese que... tipo de jugadora que siempre suma. Mira, era eh, extremo, la pasaron lateral, carrilera. Mira, yo la he visto de en un mismo partido ocupar tres posiciones diferentes. Contra el Madrid Club de fútbol femenino, precisamente. Mm. Juega el primer tiempo, empieza, a jugar de extremo. Eh, se lesiona Sbaba baba al descanso, al filo del descanso. Baja atrás y luego Toril no llega al gol. Entonces saca a Naikari, saca a Peter Babs mm. y hace defensa de tres. ¿Vale? Con, junto con Rocío Galvez, Ivana, bueno, y ella de carrilera. O sea, las tres posiciones. Claro, Atenea la mató. Quiero decir, Atenea al fin y al cabo no es carrilera. Pero Olga estaba pues como. Pues, como pez en el agua. O sea, Olga estaba ahí. Sí, sí. O sea... Sí, 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 por eso sí, te digo... Pasa, que, por eso te digo que para mí Olga Carmona es esa jugadora que en un futuro, pues si no es primera capitana, va a ser segunda capitana del Real Madrid, porque es eso lo que hace falta. Es una jugadora que ya te... Incluso tú la ves y no es una jugadora que busque los focos. No, no. No, es una chica, es una chica muy sencilla, muy humilde, muy... Me, como se dice mucho, muy campechana. Sí. Y, y, y muy baja, la verdad. Y, y es una jugadora como la Copa de un Pino. Y bueno, en este análisis que nos ha ido saliendo, ¿no? Sí. <laughs> que no estaba así, así. A lo loco. La portería, la, la portería, eh, creo que hay que analizar. Todos sabemos que va a ser misa. Sí. Ojalá. Porque de no ser misa sería por algún tema raro como lesiones, por ejemplo, claro. y ojalá. Pero es que su suplente. Que es Melin Gerard. Tiene una Champions con el Olympique de Lyon. Claro. O sea, y a mí Melin Gerard la vi, eh, Tony, contra la Lama en la Copa de, de, de la Reina. Y, a mí no, y me pareció una portera segurísima. Sí, sí, sí. sí. O sea, mm. me pareció esa portera que te Lo que hablábamos, que te llega que te llegan poco, pero que estás ahí. De hecho, sí, pero que está, está ahí. Me mm. echó con 0-0, Tony. Eh, sacó una ocasión a la cepa al poste. O sea, brutal, sacó una mano que dije yo, claro, es que es campeona de Europa. Lo que pasa que, claro, es que tienes es que tienes por delante a, a, es que tienes por delante al futuro de la portería del fútbol español. Sí. sí, sí. Pero bueno, que es, es, una, es una alegría poder tener dos jugadoras así. O sea, no, no sé y, y, sea. O, y ojalá tuviéramos dos, dos así por puesto. O sea, todos los puestos, dos jugadoras yo, así. Yo te digo que lo que más valoro de este año, lo que más estoy deseando que llegue, es que es un grupo. El, el equipo, a ver, obviamente las salidas son jodidas porque es casi, porque es pues... VAPS, porque es Aslani, porque es Cardona, ¿vale? Pero eh, creo que es una plantilla que lleva años juntas. Entonces, al llevar dos años juntas, dos, tres años, van a hacer el tercer año todas, algunas tercer año juntas. Eh, al final lo que tú asientas es un proyecto. Mm. Es más, sí, fácil, sí. es más fácil que entre todas, a las nuevas. De hecho, Feller, la que hablábamos, ha caído de pie. Sí, sí. Y adelante, eh, analizando adelante, nos hemos dejado también a Caroline Moller. O sea, tú fíjate lo que nos hemos dejado. Sí. Vaya la mesa. Que, a la, o sea, que puede jugar, que se ha quedado sin Eurocopa, que no la llevaron al final. Que lleva con la pretemporada desde inicio de pretemporada. Estamos hablando que es una jugadora que te puede jugar... En, de extremo que a mucha gente no le gusta yo entendí el porqué en aquel partido Tony porque la sacaba de extremo mucha gente no le gusta pero es pero a mí me gusta mucho de segundo punta de segunda punta delantero centro sí a mí es una chica que yo los partidos que la he visto es raro el partido que que puedas decir joder ha hecho un mal partido no los minutos que juega yo creo que los ha aprovechado bastante bien que sí, que depende de la posición un poco en que, que la pongan, ¿no? Pero como tú bien dices, de yo casi, casi que me gusta más por detrás de la delantera. Sí, sí. Llegando, porque tiene velocidad, tiene mucha potencia también. Aunque que, parece que, que no. Jugando, que jugando de punta. O sea, aparte, aparte tiene mucha eh, visión de juego y, y, y asiste muy bien. Y, y siempre ve, digo, intenta dar el paso a la compañera que está mejor colocada. Y, yo creo que es una chica que, que también le puede dar cositas, cositas yo, bastante interesantes. Yo soy de los que piensan que las, la lesión del año pasado de Marta Cando, Cardona condicionó eh, muchas cosas, como por ejemplo que Moller tuvo que ser, tuvo que ser claro. de extremo, pero yo creo que, que Toril la idea hubiera sido, yo creo que lo hubiera puesto de, seg de segunda punta o de delantero centro, Tony. En mi opinión, sí, yo sí. creo que sí. ¿En condiciones normales con Cardona? Sí. Porque al final es, porque al fi puede jugar ahí, pero no tiene el regate, no es no es tan eléctrica como puede ser un extremo joder eh, ya no solamente hablando de las nuestras pero por ejemplo Mariona eh, Mariona es eléctrica eh, Claudia Pina cuando la pegan a la banda del Barça es eléctrica no es igual así de eléctrica no es Atenea no es Olga pero sí entendí por qué la ponía de extremo y lo que hacía era cargar el juego a la banda de Atenea para liberar para la entrada de Moller mm. y sí Tenía un sentido. O sea, no es lo mismo verlo en la tele que cuando tú te acercas a... Oye, pues sí tiene un sentido. Ya sí. te digo que, que nos ha salido así un análisis así tontamente, pero es que tú, nos ponemos a analizar... Es que mira, el centro del campo, ¿sabes? Es que es lo que yo creo que es la joya del equipo. Caroline Weir, Maite Oroz, Teresa Villeira, Claudia Zornoza. Creo que no me dejó a nadie. Eh, yo creo que no me dejó a nadie, o sea... Claro, bueno, y si viene, si, si viene Toletti también. y Toletti, y Toletti, y Toletti, y Toletti. Es que tú fíjate. O sea, Toletti. Con, con, con la Eurocopa que ha hecho. Y claro, luego, aparte de eso, tú súmale el método Pintus. Sí. Sí, sí. Eso, eso puede hacer mucho, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería, ¿eh? Yo creo que la, el año pasado, tanta lesión, a lo mejor al principio de temporada. Creo que sí lo acusaron las niñas un poco, a lo mejor otros otro métodos, algo más duro, pero acabaron la temporada, la acabaron físicamente bien, bien, sufriendo los partidos, pero dominando los partidos. En Valencia se empató a cero, pero el Madrid dominó y acabó sí. mejor físicamente, contra el Madrid Club de fútbol femenino, acabó encerrando al Madrid Club de fútbol femenino. La Copa de la Reina, bueno, eh, yo creo que siempre coincidimos, es un tema, un partido que no quiero hablar, yo creo que fue más un partido, yo creo que fue más cosa mental que otra cosa. Sí. Pero es que, ¿las has visto en la Eurocopa? La Eurocopa, eran motos. O sea, sí, las, sí. Del, las del Barça estaban tiesas, porque Aitana ha hecho buena Eurocopa, pero no ha sido la Aitana de todo el año del Barcelona. Mapi León, creo que se la han visto en esta Eurocopa bastantes costuras, que, no, que, que estando bien no se le ven. Leila, ya hemos visto a Leila, eh, al final no ha hecho, para mí no ha hecho una buena Eurocopa, pero tú veías a estas, iban en moto. Sí, sí. Y al final parece una tontería, pero no. Y ahora, pues a esperar al día 5. Yo creía que era el día 11, pero no, es el día 5. Que juegan en Pamplona. Tony, torneo amistoso. Sí, el torneo amistoso, sí. De preparación. Sí. Que el torneo jugamos semifinales contra el Osasuna. Y Osasuna luego... Levante, ¿no? Si pasa, levante Real del que... Me parece que es semifinales y final. Y del ah. que pase, levante Real Sociedad. Ah. Bueno, unas piedras de toque, ¿no? Para preparar un poquito lo que se viene. Estamos hablando de un, de un levante que hasta que el año pasado tenía equipo champion, porque jugó la misma fase previa que vamos a jugar nosotros, que se le han ido muchas jugadoras, Toletti entre ellas, pero que, que es un equipo siempre muy correoso y que siempre nos pone las cosas muy difíciles. Sí. Y contra una Real Sociedad que, que ha sido segunda, eh, han sido segundas este año. Que también va a preparar esa fase previa que ya van a jugar una de la, de la Champions. Y después de este torneo, pues ya viene lo bueno. Ya viene, viene lo bueno, donde nos jugamos las habichuelas, Tony. Sí, que, que vaya tela, lo hablábamos el otro día en privado. Eh, como, qué mal organizado está. El eh, tema de la previa esta de Champions. O sea, no sé. Yo, Tony, no lo entiendo. No lo entiendo. Muy mal. Dínsele. No me puede, ¿Cómo me puedes explicar a mí que vaya a ver? El año pasado ya lo hubo, pero bueno. Que Real Madrid o Manchester City, vale, va por temas de clasificación, ¿vale? Se queden fuera de Europa, independientemente que sea la campeón. Se queden fuera de Europa uno de los dos equipos más potentes como institución del mundo del fútbol porque tú no quieras organizarlo bien o no puedas o no sepas. Sí, sí, así. O sea. Es algo que yo me he quedado, Tony, atónito. Pero es algo con lo que estamos luchando también en el fútbol femenino. Porque aquí en España tenemos también una, una guapa aliada con el tema de los calendarios. Pero es con lo que. O sea, yo no me lo puedo creer. Joder, organiza una Europa League, organiza algo, macho. Claro. Que el que caiga de esa previa o de la siguiente, que vaya a esa, a esa competición. O sea, eh, yo lo he comentado muchas veces. Yo creo que esto eh, va a hacer daño. Cuando tú veas que equipos como Paris Saint Germain y eh, Manchester City no se clasifiquen, pierdas audiencia. O sea, es que tú vas a ver un a priori, porque hay que ganar los partidos, porque el Stungrad, si quieres entramos un poquito a analizarlo, sí. viene ya rodado, porque viene de. ya eh, empieza antes su liga, ¿vale? Que no te dé la sorpresa en Valdebebas. Que no, que no se le pinge el moño el Stungrad y le salga el partido de su vida. Mm. Pero es que, joder. El que caiga, el, 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 el finalista que vaya a una competición europea, Los el tercero que vaya a una Copa de la UEFA. Y si es el Real Madrid como este año, bueno, pues el Real Madrid. Pero tú no puedes tener a un Real Madrid, eh, o un Manchester City, un Barcelona, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está montando un equipazo del copón y no va a jugar Europa. Claro. Sí, sí, no, que son cosas... Mm, si sí, ahora lo que se le quiere dar es además darle mucha visibilidad al tema del de, de fútbol femenino y una competición como la, como la Champion femenina y demás, joder, pues entonces pues, hay que plantearlo de otra manera. Claro, Tony, es que son cosas que, que a lo mejor hay que pensarlo. O sea, es que tú el año pasado te quedaste... o sea, Mira, he hablado con amigos que decían, que sus amigos que siguen un poquito el fútbol femenino, no entendían cómo el Manchester City no estaba en la Women's Champions League, porque la había hecho el Madrid. O sea, es que después pasas esta previa y dices, bueno, vale, a ver, que de rebote el Madrid podría ser, pasando esta previa, cabeza de serie. Pero se tiene que dar que el GlagO no pase a no sé qué, no sé qué equipos, podría serlo. Muy difícil, pero podría serlo. Pero es que pasas esta previa y de, ganas el torneo, lo pasas y dices, bueno, voy a echar, No, no, después te puedes enfrentar al Bayern, a, 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 al Paris Saint-Germain y dices tú, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, es que te enfrentas a un Bayern o a un Paris Saint Germain, que con la suerte que tienen estas chicas en los sorteos, eh, no sé, eh, no sería raro. Sí, sí, sí. Y dices, es que o, o vosotras o yo. Y un, ah. el año pasado estaba al Olympique de Lyon, al final fue campeón, y el Levante le dio un susto al sí. Olympique de Lyon. Sí, sí. Ah, no, no sé. Eso, y luego en fase de grupo, dices, bueno, vale, pero es que en fase de grupos, fase de grupos te enfrentas al Bray o al con todos mis respetos, o al, al Susana de Tbilis, o y dices tú, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que no quiero, yo quiero que haya equipos modestos, pero joder, si no, no puede ser que el Real Madrid, o, o el tercero de la Liga Iberdrola, y el cuarto, en mi modo de verlo, se queden fuera de Europa, que tiene que haber una competición alternativa. Como el claro. Barça este año. Barça este año, al fin y al cabo, hagan lo que hagan. Eh, el Barcelona masculino me refiero para nuestros oyentes. Vale, se queda fuera de la Champions, le pegan un meneo. Pero hay una competición alternativa que puede ir jugando. Porque al final tú haces un proyecto para jugar miércoles, domingo. Miércoles, domingo. Sí, sí. Claro, sí. Está bueno. Y bueno. Ya vamos a tocar un poquito el tema Liga, Federación, que has leído algo, Tony, ¿te has enterado de algo por ahí o qué? No mucho, la verdad. Algo he leído por redes sociales y tal, pero la verdad es que no estoy muy, muy enterado del tema. Pues te pongo un contexto, ¿vale? Este año se ha creado Comité de la Federación Propia de la Liga Española, lo que sería el equivalente de la Liga de Fútbol Profesional del fútbol masculino, ¿no? Y a mí me parece una buena idea, es algo que hacemos nosotros, gestionamos nosotros, presidenta nueva, una presidenta con experiencia, los clubes, digamos que todo votado, bueno, es claro. Entonces eh, la federación pone un día el sorteo, que fue el otro día, pero es que, no la, perdón, la LPFF, que es la Liga Profesional de Fútbol Femenino, ¿Vale? Y la federación de fútbol, o sea, Rubiales, para, ¿vale? Por personificarlo, lo pone al día siguiente. Pone el suyo al día siguiente. No te lo pierdas. Entonces, eso, eso queda ahí. Vale. No se ponen de acuerdo. Y va a llegar el sorteo de la LPFF el otro día. Bueno, pues tiene que intervenir el Consejo Superior de Deportes y a media hora del sorteo, suspende el sorteo ese y el de la Federación. Vale, sin Dios. Que sin Dios. Es tremendo. ¿Qué te parece? Me parece una, una cutrez y una vergüenza. Entonces, claro, yo tengo eh. mi opinión propia. Vamos a ver. Señor Rubiales, señora Federación. No sé qué estará pasando por dentro, qué os pasará. No lo entiendo, no lo sé, pero yo desde fuera lo veo así. Vamos a ver, Real Federación Española de Fútbol. Tú tienes a la selección española. Tú tienes la Copa de la Reina y tú tienes la Supercopa de España que se juega también en las Rozas. Dedícate a organizar eso, dedícate a organizar eso, claro. porque tú, porque hay lagunas. Por ejemplo, la Copa de la Reina que este año gana el Barcelona con mano de hierro. No me puedo explicar yo que se llame Copa de la Reina y no vaya la Reina a recoger su, a, a dar su copa. Me decían, no, es que en competiciones como... Pues me da igual. Si tú quieres darle visibilidad, igualar claro. al jugador masculino, el rey va a dar la copa. Si no va la reina, joder, que vaya una infanta en su lugar. O sea, la agenda es la que hay. Habla con... O sea, tienes que hacer cositas. Tienes que hacer... Mejorar lo tuyo. Y deja a este comité, a esta federación, que la va a cagar. Que también tiene puntos que discutir. Que tiene puntos que discutir porque tela también. Pero... Deja esta federación, que haga sus sorteos, que se dedique de su liga, por los árbitros. Tú dedícate a poner los árbitros. Mi manera de verlo. Y te quitas del problema. Te quitas del problema, Tony. Sí. Porque sí. la federación también tiene sus problemas. Porque ahora tiene, claro, nuevo, los, con los estatutos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué es otra? Vamos a poner a. No, no, tres. No, no, como mucho tres tres no comunitarias. Oye, mira, perdona es que tú lo esto lo has puesto hace tres semanas un mes que resulta que muchos equipos han fichado ya eh, por ejemplo el Madrid Club de Fútbol Femenino tiene más eh, pasaría yo creo que pasaría a las extracomunitarias Madre claro porque los equipos Madre esto si si se está haciendo los equipos empiezan a formar el equipo de la temporada siguiente marzo abril empiezan ya a tantear si tú claro. esto lo dices ya sabes con las condicionantes que yo juego claro. Claro, vale. incluso habrá equipos que a lo mejor antes de acabar la temporada ya están viendo qué jugadoras Por eso te digo pueden que... fichar, quién puede venir, quién no puede venir. Claro, claro pues que... a eso me refiero, Tony. Equipos que en febrero o marzo ya están tanteando jugadoras, quién queda libre, quién no va a renovar. Eso, eso necesitan saberlo. Luego el claro. tema del césped natural, que todavía hay mucho que conseguir porque hay equipos, a ver que sí, que la federación ha dado un dinero para instalaciones, pero hay equipos. Que, claro, que tienes esas instalaciones. Tú tienes que cambiar un césped de, eh, para poder jugar en Liga Iberdrola. O sea, que tienen, o sea, tienes cosas del balón, cosas de. que tienen también sus problemas. No les metas tú otro más. Claro. No sí, les sí. metas tú otro más, Tony. No, no, que da la sensación todo de todo una prisa y corriendo y, y no sé, no sé. Es un, Mira, no sé. estamos hoy, hoy es 28 de agosto todavía, ¿vale? O sea, hoy es 28 de agosto todavía. y 28 todavía, de julio. Eso, de perdón, julio. 28 de julio, perdón. Estamos a punto de entrar en agosto y todavía las chicas no saben contra quién debutan ni qué día debutan. Madre mía. Madre mía. ¿Y cuándo se supone que empieza la, la primera de la En septiembre. Septiembre, primero, ¿no? Me imagino. No, empezará un poquito después. Pero, pero sí es igual. Pero es que, no, te, no queda que, queda sí, ¿Que te queda un mes. Te queda un mes. ¿Que te queda un mes? ¿Qué ¿Que te queda un mes? O sea, es que ahora a ver cuándo el Consejo Superior de Deportes eh, intenta arreglar esto entre los dos o cuándo ponen los sorteos otra vez porque me veo eh, en, a mitad a últimos de agosto con el sorteo. Sí, sí. No sé, es que es, es que es tremendo. tremendo. Eh, sabes lo que sabes lo del dicho Oscar, lo de Spain is different. Sí, no, sí, pues, no, sí. total, o sea, total, a mí muchas es veces así. me da envidia porque tú ves eh, la liga inglesa, o gente que me comenta que ve que es muy de la liga inglesa, es que da, da envidia, muchas veces, muchas cosas, ya no solamente en el femenino, en el masculino también, lo estamos viendo. Claro, bueno, bueno. O sea, es que en el eh, masculino, si hablamos de, por lo que comentábamos antes de los calendarios, es que es, que es de risa, o sea, o sea, es que es, que es de que risa los es calendarios, que encima, con las competiciones es, que hay, y cómo, es, y cómo, y cómo lo pone los, los eliminadores de Copa del Rey, eh, que sea la Supercopa de España, o sea, un fue. Es eh, que el... encima, por pues no desviarme al masculino, pero como un apunte. Que encima hace unos años consiguieron los ingleses que tú les copies. O sea, porque antes teníamos el calendario, para que la gente lo sepa, el calendario era este con los que te enfrentabas en la primera vuelta, después el orden. Bueno, pues después pues cambiaron el, el calendario, como los ingleses, eh, después ya no va así el orden. Bueno. Yo. Pienso que tienen que ponerse de acuerdo. Pienso que tiene que ser la federación y dejar a la Liga Profesional de Fútbol Femenino hacer su calendario, porque es la Liga. Es la Liga. Porque además yo venía muy contento antes de pasar eso. Porque había escuchado, había leído en el mundo deportivo que los clubes iban a ponerse de acuerdo para hacer un paquete para la difusión. O sea, ponía como ejemplo, eh, el, como en el fútbol: ¿no? o sea, el fútbol sí. hace un paquete y tal, los derechos de televisión los venden y tal. Bueno, pues eso significa que, es, que se puede ver por televisión, se va a ver más fútbol femenino por televisión, y eso es una buena noticia. Que Este año, no, ¿sabes? No tiene este no que, ¿no? que, que ver a Ezequiel al pobre con su canal haciéndose su. pagándose los viajes. Lo de este año ha sido un sin Dios, pero vamos, eh, eh, unos equipos permitían dar los partidos, otros equipos no. Unos los daban, por ejemplo, en su canal de YouTube en directo, otro por. Por una cadena de televisión, otra por sí, sí. Una, otra plataforma, o sea, que era ver un partido de fútbol femenino, es que la verdad es que, que es casi imposible. Además, que yo me vine arriba, porque Movistar este verano eh, activó como un canal que ponía Vamos Ellas. Digo, joder, pues lo mismo, oye, lo mismo, no sabemos nada, vine arriba. Y, y es una cosa que a mí me gusta. Y yo, mi opinión, luego, claro, lo que manda es el parné, todo lo sabemos, ¿vale? Sí, sí. Pero yo, sin, sinceramente, sinceramente lo digo, para mí sería muy interesante que los emitieran en abierto, por una sencilla razón, para enganchar a la gente. Claro. Porque no hay fútbol masculino en abierto ahora, digamos. A ver, hay fútbol no hay, masculino, no hay. sí. Bueno, pero está el betis. Hay un, el... partido, hay un partido truño que te da, creo, que es gol. Claro. Que es un partido que nadie ve, porque pero... son generalmente son los peores peor partidos. Y entre equipos que a la gente pues, mayormente no interesa. ¿Qué pasa? Llena ese vacío. Pero no solamente te hagas con los derechos del Real Madrid-Barcelona o el Barcelona-Real Madrid como este año en Teledeporte, 5 a 0 el Johan, sino, joder, aparte de los partidos del Real Madrid y del Barcelona, del Atlético de Madrid, hay partidos como un Sevilla que tiene un equipazo este año, Betis, mira que duele, mira, mira que duelo, mira que, que derby, joder, un Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, un Real Madrid, claro. Tienes, a, tienes al Levante, tienes. Este año, el levante las planas, eh, gente que, que, que vaya con lo, que ha subido, eh, tienes a la Lama, el pozo, que ha subido, gente, gente que, que, se, que, que sabes que está el típico aficionado que quiere que el pequeño le gane al grande. Sí, o sea, sí, sí. O sea, te imagínate para un pueblo como alama que, que retransmita su partido contra el Barcelona de Alexia, que esperemos desde aquí que se recupere pronto, contra, contra el Barcelona de, de Aitana Bonmatit. O contra el Real Madrid de Atenea, el Real Madrid de Zornoza, o contra el Atlético de Madrid de Cardona, Eva Navarro. Eh, o sea, tú fíjate lo que sería para un pueblo como Alama, que la van a ver en Latinoamérica porque hay muchos seguidores de fútbol femenino español en Latinoamérica. O sea, a mí me parecería brutal. Sí. sí, pero lo de siempre. O sea, entre acuerdos o desacuerdos y que básicamente se van o sea lo, lo que lo mueve todo es el dinero pues mira te digo una cosa Tony lo que yo opino te lo digo Dime. si se hace el paquete va a ser de pago pues pues sí va a ser de pago ya te digo yo que van a tener poco éxito yo es mi opinión yo creo que va a ser de pago y van a, a ver va a haber partidos televisados pero, pero... No, no, a lo mejor vas a ver El Barça-Real Madrid, uno y uno Yo creo que lo van a hacer Como en la última época de la televisión pública Cuando estaban, te acuerdas sí, que sí. el Barça-Madrid eh, uno, sí, eh, uno Sí, uno digamos que lo daban Por privado, o sea, o por pago Por visión, que era entonces sí. Y, y, ¿Y, el, y otro? el otro Pues en abierto Pues van a hacer así, yo creo que lo van a hacer así Y a mí, además que ponía yo el ejemplo de, 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 de la, Del masculino con media pro yo creo que lo van a hacer así. Yo, yo, en mi opinión, si se llega a un consenso, lo van a hacer así. Va a ser uno público y el resto privado. Yo, además, Tony, yo te digo una cosa. Yo me he comprometido al ya sabes el trabajo que tengo. Yo soy capaz de, de narrarlo, o sea, de reaccionar. O sea, sí, sí, sí. O sea, si, te, si, si lo dan y lo puedo ver, estás invitado un día, o dos, o tres, o cuatro, sí, sí. a comentarlo. Pues así que bueno, le hemos dado una buena, un buen repaso ya esta noche, ¿no? Hemos dado, sí, sí, llevamos ya casi una horita aquí dándole a la sin hueso, hablando de, <laughs> del femenino. No está mal, no está mal. Hasta Para bien, hacer el sí. primer programa no está nada mal. No, claro, es que hay que empezar físicamente fuertes como, como las chicas en. Bueno, yo vengo preparándome ya lo que llamamos de verano. <laughs> eh, tengo aquí, he hecho, he hecho un toro. Te, Donnie, que cuando sabes que estuve de vacaciones, tú con curiosidad, ¿vale? Un off-topic, ¿vale? ¿Cómo se llama ahora? Me voy vacaciones, macho, y veo que se incorporan ellas. Digo, si es que esto es sincronización, ¿sabes? O sea, o sea, cuando llegué a mi casa reventado, muerto, ¿sabes? De, de poner caja de fruta, dije yo, pero si es que ellas están igual. De hecho, así está. Pues nada, chicos, vamos a ir despidiéndolo, Tony. ¿Qué te parece? ¿Alguna apunte más? No, nada más, yo creo que hemos, hemos hablado un poquito de, de todo, de toda la actualidad. Y, y nada. Estoy mirando es el eso. calendario. Estoy mirando el calendario y estoy mirando que la semana que viene. a ver, a ver. La semana que viene ya juegan el, el primer partido el viernes 5 de pretemporada en Pamplona. No. Nah, estoy mirando ahí el calendario. Ese, ¿Se sabe si ese torneo se puede ver en algún sitio? Todavía no lo sé. De no. todas maneras, mira, en cuanto se sepa. Como haré vídeo en el canal, la gente puede por la web o por, por aquí mismamente puede, pueden saberlo, o sea, van a estar comunicados, en ese sentido van a estar comunicados. Perfecto, Perfecto. Pues nada, Tony. Pues nada. Pues nada, un saludo a la gente que tenga buen a este primer programa. Espero que, que poquito a poco vayamos teniendo aquí también nuestra, nuestra parcelita de audiencia y que a la gente le, le guste. Recordad que vendrá, no siempre voy a estar yo aquí con esta cara. Sí, hombre. Vendrá gente, sí, sí, hombre. vendrá gente más guapa y esas cosas. <laughs> y invitados con más, con más nivel. Y que seguro que lo hacen, lo hacen muy bien y, y va a estar divertido. Pero no te despidas, pero si vas a salir de casi todos, a mí no te me vengas así. Bueno, bueno, bueno. Tú ya sabes que yo soy de perfil bajo. <laughs> Escucha, tú como casilla, yo no soy galáctico, yo soy de Móstoles. Sí, sí, sí. <laughs> pues nada, chicos, pues nos despedimos. El, es un privilegio. Bueno, dinos, ¿vale? Porque es la primera vez que hago un podcast. Explícanos dónde vamos, dónde nos van a poder ver aparte del canal. Pues bueno, nos van a poder ver así nuestras caritas en, en nuestro canal de YouTube, en el diario de Mo, en la página web, por supuesto, el mo.com. Y luego, pues a través de nuestras plataformas habituales, tanto en Ivo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, en bastantes sitios. O sea que no tenéis excusa para no vernos o no escucharnos. No, 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 no hay más. O sea, si no lo haces es porque no quieres. O sea, es porque se, no quiere. se queda subido ahí para siempre. Para siempre, para siempre. Pa el resto. Bueno, chicos, pues muchas gracias por todo y bueno. Y como digo yo, hasta la próxima. Adiós, Tony. Salud a todos, a la Madrid. Hello, Madrid!